Heinrich Pressler, quiero que se me ponga firme, saludemos porque el día de hoy. A la bandera. A la bandera porque el día de hoy está. Alejandro Rosales. El Hux. Muchas gracias, qué recibimiento tan me siento halagado, ¿vale? Faltaba más, Hux. Es la mejor manera que podemos tratar a nuestros invitados en este canal tan educativo. Conocimiento diferente, no conocimiento del alcohol, pero tenemos conocimiento general de muchachos de nivel de primaria. Buscamos en los archivos secretos de la Secretaría de Educación, Secretaría de Educación Privada, para que no sea meter un gol de copyright por ahí, copyright of the people. Y bajamos un examen de alumnos de primaria. ¿Sí? De quinto grado me parece, ¿no? Más o menos. Pero quinto grado dicen que es de los más difíciles, ¿no? Vamos a hacer esto que es un examen real que bajamos con preguntas, así que muy variadas, ¿no? Sí. Desde cultura general, cultura ciencias naturales, geografía, perrazo, cívica y ética, cultura en general. Cívica y ética era la de más hueva de toda la puta escuela. Que igual vamos a ver cómo se va desenvolviendo pues nuestro conocimiento a nivel primaria mientras pues nos vamos actualizando, ¿no? Exactamente, cada quien tiene 5 preguntas. Si las sacas bien no te mereces un premio porque son cosas que deberíamos saber nosotros a nuestra edad, chingado, pero si las sacas mal te mereces pues una recordadita, ¿no? Un shot, una ayudadita de tequila común y corriente. Nosotros no estamos con pendejadas porque la persona que conteste menor cantidad correctamente de esas 5 preguntas te va a ganar al final un menjurje mágico que les vamos a explicar al final de qué se trata el shot especial. Premio a la ignorancia, ¿no? Exactamente. Aquí tenemos las medias. Va a ser aproximadamente pues la mitad de este vaso porque... Porque no somos unos malditos animales. Ya no tenemos como tanto, entonces vamos a... Pues echamos pues, la mitad y... Exactamente. Porque aparte, o sea, es un día entre semana y nosotros somos conocidos por ser muchachos de bien. Entonces, sí. Se va a hacer más que nada por los vecinos, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar. Comenzamos con el Pioneer. Rápidamente vamos con la pregunta. Geografía. La profundidad de los océanos varía de 100 a 11 mil metros, que es la mayor hondura conocida, en la llamada fosa de Iguazú, las Marianas o las Malvinas. Iguazú es el único nombre de cualquier fosa que yo conozco. La fosa de Iguazú suena a que sale como en una película de Disney y esos que se intentan hacer cool, entonces yo diría que es la fosa de Iguazú. ¡Qué pendejo! Las Marianas. Ok, segunda pregunta. Yo la saqué mal, al final de la ronda me voy a dar mi shot. Producción me informa. Se van a dar el shot los que hayan fallado. Los que hayan fallado. Yo no. En este caso van a ser Twin y el Parrazo. Ya veremos, el ciego. La Segunda Guerra Mundial concluyó en Europa en mayo de 1945 y días antes se suicidó Hitler con su flamante esposa llamada Eva Braun, Lily Marlen o Rosa Luxemburgo. Esa sí me la sé, me lleva la mano. Yo no lo sé. Yo no me la sé. A ver, Eva Braun. ¡Ah! ¡Eso! ¡Ese muy bien, muy bien! Recientemente extraído de los diarios de Anne Frank. Fue no solo un genio militar y un gran político, sino un extraordinario legislador, pues dejó a Francia un célebre código civil. Dice, Carlomagno, Luis XVII o Napoleón Bonaparte. Yo digo que fue... Ay, me llevo la chinga, si no lo sé. Está fácil, marisco, facilita. Eso no diga. Pues Napoleón Bonaparte, ¿no? Lo vamos a ver. Ah, no, es cierto. Napoleón Bonaparte. ¡Ah! La batalla de Waterloo, pero. Soy el único imbécil inculto, ¿eh? Ahí no vamos para que vean. Entonces, en la primera ronda, el Paini se nos va a dar un shot. ¡Míralo! Está bien, para amenizar. ¿Qué tal? Quedó más o menos, ¿eh? Ok, damos comienzo a la segunda ronda. Yo fallé y estos dos pelagustanes acertaron. Voy por mi segunda pregunta. La Inquisición fue muy activa en España. ¿Qué sacerdote del Santo Oficio fue famoso por fanatismo y crueldad? Manuel Malatesta, tu madre. ¿Quién escribió esta mierda? Manuel Malatesta, Tomás de Torquemada o Pedro de Degollado. Como a mí los primeros dos me sonaron un albur, yo voy a escoger a Pedro de Degollado. Otro shot, ¿no? La mediocridad del último emperador de China se relata en una excelente cinta ganadora de 9 premios Oscar. ¿Quién fue ese personaje? ¡Ah, madre, güey! Esto más... ¡No son venidos de primaria! ¿Puyi? La Uzi, no sé cómo se diga, y Mencio. Yo digo que fue Puyi. ¡Puyi! Yo digo que fue Puyi. ¡Puyazo! A ver, ¡Puyazo! ¡Puyi! Era puto Puyi. Sí, a huevo, güey. Te voy a dar unos puyazos, güey. Beethoven compuso su
su más bella sinfonía completamente sordo y así dirigió la orquesta que la estrenó? ¿Cuál es? ¿La quinta, la novena o la tercera? La novena. El ¿no? sordo no oye, pero bien. ¡Vámonos! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Todo, ay, no vale, no vale, porque todo lo que tenga que ver con Beethoven, la respuesta es la novena. No, sí. ¿Le servimos? Ya fue, ya fue, ya, ya. Desde Tapalpa nos trajimos esta botella. Paseada para que lo sientan. Me lo serviste muy poderoso. Échale 8. Vámonos, vámonos. Tercera ronda, damos inicio a la tercera ronda y yo ya me estoy sintiendo algo alterado, pero eso siento como los pómulos ya están más calentitos. Ya están más calentitos. Yo quiero sentir la clase más caliente, ¿no? Me lleva la puta verga, ya vi números aquí, a ver. En la Segunda Guerra Mundial participaron 2/3 de los países del mundo, incluyendo el nuestro. ¿Deduce o adivina cuántos fueron? Pelada. Adivina, más que nada. Pues 201 suena muy alto, 61 más o menos y 31, eso suena a ver. 2/3 de los países. Sí, ya aplicando las de... 201, a ver. Michael Phelps logró superar una... Michael Phelps, eso no tiene que ver, eso sí, yo sé. Bueno, sí, o sea, logró superar en Londres 2012 la marca de 18 medallas ganadas por la gimnasta Larisa Latinina, Yelena Isinbayeva y Ruta Ruta Melutiete. Me voy por Yelena Isinbayeva porque es la que más familiar me suena. Es la que suena más fácil de pronunciar. Compañero de show de tache. No, pues ya quería, o sea, ya quería echarme ese show. Dice, ¿qué tesoro mexicano fue declarado por la UNESCO en 2010 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? ¿La charrería, la gastronomía o la música? Válgame Dios. La charrería tiene más cara. La charrería. Es una trampa, amor, es una trampa. Bueno, al parecer todos vamos a tomar show. Gucci. Se va y se corre pedazo con la cuarta ronda. Me acaba de tocar historia. Échale. Rey inglés que dejó el trono para dirigir la tercera cruzada, donde ejecutó a 2700 prisioneros sarracenos. Dionisio el Exiguo, Felipe el Hermoso o Ricardo Corazón de León. ¿Qué está mierda? A ver, me suena. Felipe el Hermoso suena a algo que leí en un libro de historia. Suena a Ricardo Corazón de León. Sí, ¡putísimo ya. Coño! ¡Ya fue, va! ¿Ya otro ya, show más? ¿Otro show más? Vamos a ver a mí cómo me va. Nombre del primer presidente de la historia en lo general y de Estados Unidos en lo particular. ¡Ay, facilísimo! Abraham Lincoln, George Washington y Thomas Jefferson. Su mierda, George Washington firmó la Declaración de Independencia, es ese pendejo. George Washington. ¡Exacto! ¿Qué continente tiene 54 países y 30 millones de kilómetros? Así como mucha pobreza, atraso, marginación y enfermedades. África, Asia o América. África. Enfermedades, ¿qué vas a poner? Asia, donde los chinos inventan una pastilla de todo. Llegamos a la conclusión después de yo fallar 5 respuestas seguidas, que soy un estúpido. Y que ya perdiste, ¿no? Sí, o sea, falta una ronda más, ya es como de trámite. A ver, nalgada, Hooks. Nalgada. Ya está borracho Paimi. Ya, el Paimi ya perdió emoción. Ok, vámonos con la quinta y última ronda. Ya es de puro trámite, ¿no? Ya. El Paimi ya sabemos que ya perdió, se va a tomar ese brebaje, pero bueno. Pero vamos. Se puede tomar otro más, ¿no? Es el chiste. Lo voy a salvar ahorita, ¿no? Voy a meter el gol del honor. La categoría es México, entonces qué imbécil si la fallo y solo voy a hacer ridículo, güey. Ciudad prehispánica, la más antigua de América, de 21 kilómetros cuadrados de superficie, que luce 2 imponentes pirámides y un templo de Quetzalcóatl. Facilísima. A. Chichen Itza. B. Teotihuacán. O C. Tajín. A mí se me hace que es un recorrido turístico esta mierda, entonces Chichen Itza. La pirámide del sol y la pirámide de la luna, Padre Santo. Piña perdió las 5. La está mierda. Échale cuchi. A ver, va. En la Primera Guerra Mundial participaron 32 naciones de los 5 continentes y dio comienzo el 28 de julio de 1906, 1918 y 1914. Yo creo que es 1914. ¡Y la ciudad! ¡No es posible! ¡Puto cuchi! ¿Cuántos años cumplió la batalla del 5 de mayo en 2012 en la que murieron 476 franceses? ¿100, 150 o 200? Oh my god, Kenan. En la batalla de los pasteles, perrazo. En la guerra de los pasteles. Yo digo que pues, hace 150 años. ¡Ah! ¡Cámara! ¡Las amañas! Y
intuición, Padre Santo, se llama intuición. Vamos a despedirnos con lo que es un bonito testigo. Muchísimas gracias al señor. Muchas gracias, señor Alex Cooks. Gracias, gracias por invitarme. Complacido, ¿no? De estar aquí, como siempre ya he estado en algún, algún otro video que fue en Aguascalientes. Ahí en un... Que por cierto, el video lo pueden ver, el link se los voy a dejar abajo en la descripción, pues para que vayan y lo vean, ¿no? Pues nada, muchas gracias, Cuchi, muchas gracias por tan bonita noche. Ese Paini está hecho mierda. Está en el espacio. Lo envidio, yo sí lo envidio, quisiera saber dónde él está, pero pues digo, mi conocimiento es más grande, ¿no? Es implacable, sí, es implacable. Ay, me lleva la puta verga, resulta. Cuxi, mándalos, vamos a ver este bonito castigo. ¿Cómo dice? Viene de ahí. Viene de ahí. Pippin.